Después de documentar los diferentes momentos de la construcción del biodigestor, el señor Carlos Vidal Tenorio muestra y explica los múltiples beneficios que tiene el uso de este instrumento, que en su totalidad es amigable con el medio ambiente y donde se libera de usar todo tipo de producto químico. Una vez que el biodigestor expulsa un líquido espeso a su superficie, basta con mezclar con un poco de agua y abrir un orificio para que circule por una tubería, pero Tenorio explica todos estos beneficios. Se mezcla con un poco de agua. Hay un pascón ahí. Ahí se cuela todo lo pesado, lo grande. Se cuela lo grande. Viene para acá, hay una tubería. Viene una tubería para acá y llega al tanque de sedimentación. Baja abajo y aquí hacia arriba hay un tubo que sale allá. Eso me permite que no taquee las mangueras. Aquí los desechos sólidos pesados bajan. Queda la parte de agua nada más. Y se traslada, pasa por un filtro. Ya pasa filtrada el agua. Llega a la tubería. Aquí está, mira. Ahí está el agua. Y esto solamente se puede poner por 15, 20 minutos y vos tenés agua. Todos los días, 15, 20 minutos, tenés una planta fresca todo el tiempo. Puedes regar, con lo que tiene el biodigestor, puedes regar una manzana en estas condiciones con manguera. Porque es gota. Puedes regar una manzana y sin ningún tipo de problema. Significa que si puedes tener una manzana de chiltoma o diversificada con tomates, pipianes, tenés para desarrollarte, para comer, para tener un poco de dinero. Lo que sí logramos es que le alargamos la vida a la planta. Cuando trabajamos con biofertilizantes, le alargamos la vida útil. O sea, nos va a dar más producción, va a dilatar más tiempo, y el otro es que no es atacada por las plagas. ¿La vida que no es atacada por las plagas? Porque tiene toditos los nutrientes que una planta necesita. Cuando una planta no tiene los nutrientes necesarios, las plagas se apoderan de ella, igual que nosotros. ¿Me entendés? Cuando nosotros estamos débiles, todo se complica porque todas las enfermedades se apoderan de vos. Igual pasa con las plantas. Pero en este caso, ¿qué le estoy dando a las plantas? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, zinc, porque están en los elementos del estiércol. Todo eso lo tiene, lo que pasa es que no, la gente no lo valora. En cuanto veo que ahora está utilizando lo que es el estiércol de gallina, ¿verdad? Estoy usando el estiércol de vaca. Donde tenemos pollos ahorita, teníamos cerdo, pero ahorita el negocio del cerdo está malo, entonces metemos gallina. El pollo se está vendiendo porque es el más barato. Entonces, y por atrás, por la parte de atrás, estamos alimentando con estiércol de vaca. Y vamos a ver. No, el de gallina viene aquí al campo. Vamos a verlo cómo lo levanta. Solo lo levanta. Solo lo trasladamos y lo ponemos. Entonces el que va al biodigestor es el de vaca. Sacamos el de vaca y lo echamos porque tiene dos partes. Por eso es bueno, cuando fabricamos el biodigestor, hacer dos tipos de alimentación. El que está por medio de los corrales y el que está independiente. O sea, es opcional, pues. No tenés cerdo, pero sí tenés otro, puedes alimentar con desperdicio. El biodigestor no solamente produce fertilizante para las plantas y cultivos, sino también produce gas con el cual es suficiente para cocinar los alimentos del hogar, a como se muestra en las imágenes donde un cliente de Carlos Vidal Tenorio logra aprovechar este tipo de tecnología verde.